Tema de esta semana, chicos, progresión aritmética. Ya, chicos, la parte teórica. Voy a explicar acá la parte teórica, lo que tú debes recordar. Chicos, en forma resumida, ¿ya? La vas a revisar tú el módulo de aritmética y vas a ver ahí sus definiciones y algunas coronitas más. Yo voy a resumirlo acá en la pizarrita, ¿ya? Bien, vamos por acá, chicos. Progresión aritmética. ¿Qué es progresión aritmética? Lo que vas a recordar es estas tres cositas. Mira. Solo tres, ¿ah? Solo tres. Razón, constante, primer orden, suma y resta. Eso es progresión aritmética. ¿Cómo? Razón, constante, primer orden, suma y resta. De nuevo. Razón, constante, primer orden, suma y resta. Profe, no entiendo nada. Te explico. Tenemos acá una secuencia de números y una sucesión. 3, 7, 11 y 594. Acá vamos a encontrar la razón. Aquí debe estar, esa razón debe ser constante, ¿ya? La razón debe ser de primer orden, puede ser suma o puede ser resta. Te explico. Mira, ve de la siguiente manera, te voy a explicar acá. Está avanzando, chicos. ¿De cuánto está avanzando? Está avanzando. ¿De cuánto? Ah, ¿de cuánto está avanzando? Posi, profe, posi. Súmalo. ¿De cuánto está avanzando? 3, 4, perdón. 4, 4. Ahí está. Razón, constante, primer orden, suma o resta. En este caso, suma. ¿Ya? Bien. Eso viene a ser progresión aritmética. Ya, chicos, bien, chicos, acá lo que vas a identificar algo bien, hacer algo importante, lo que tú debes saber, si esto ya acá, ya, chicos, ya tú sabes, ya simplemente vas a recordar, ¿ya? ¿Qué cosa, profe? Mira esto de acá, ¿ya? Término último, término primero, ¿ya? Término último o término N también, ¿ya? Término N o también término último, es lo mismo. ¿Ya, chicos? Bien, esto de acá es el término 1. Término 1, ahí está. Es obvio que este es el término 2, el término 3, así sucesivamente. Ya, chicos, la formulita, lo que tú debes saber es básicas 3. ¿Ya? 3. Hay diferentes maneras de interpretarlo, pero yo te voy a dar estas 3. ¿Ya? Mira, ve. La TN, la N y la S. ¿Cómo? La TN, la N y la S. ¿Cómo? La TN, la N y la S. La TN, la N y la S. ¿Ya? Debes saber, chicos. ¿Ya? Muy bien. Mirando para acá. Además de eso, chiquitos, te voy a enseñar algo importante. Algo importante. TN, ¿a qué es igual? TN es para hallar el último término. Generalmente para hallar el último término. Generalmente estoy diciendo, ¿ah? No siempre. Generalmente para hallar el último término. O el término del lugar N. ¿Ya? Muy bien. Profe, aquí es igual. Mira, recuerda. ¿Te recuerdas de la... de esto de acá? Renato, Renato, ¿de eso te recuerdas? Acá, mira. Aquí es igual. Renato. Ya está. ¿Y qué sigue? Tú. Tor. ¿Qué sigue? Lo que te gusta. A. Tú. Ya está. Y ahí está. Renato, tutor, atún. Renato, tutor, atún. Profe, no entiendo. Renato, tutor, atún. Ya está, chicos. Y luego simplemente lo vas a dar de la siguiente forma. Mira, así. Acá siempre van más, acá menos, ahí está, menos,
En esta parte viene a ser más, chicos, este viene a ser más multiplicado, ya, multiplicado, acá va, entonces, ya está, chicos, se terminó, muy bien, se terminó, ahí está, ya se terminó. Profe, ¿qué significa R? Razón, N, número de términos, TO, ¿qué significa? Término cero. ¿Ya? Término cero. Ya, término cero. Término último, término cero, la razón. ¿Y qué significa A, profe? ¿Qué significa A? ¿A viene a ser la primera letra del alfabeto o no? Del abecedario. Pues sí. Entonces, para darle forma a atún, este es el primer término. A es el primer término. El término 1. ¿Ya? En la TU es tú. En este caso es el último término. ¿Ya? Número de términos. Ya, chicos. ¿Cómo? Renato, tutor, atún. Formulita. ¿Ya? Profe, ¿a qué es igual la TO? Te enseño. La TO o término cero viene a ser igual al término 1. Ahí está. El término 1 menos la razón. Ya está. Menos la razón. Profe, ¿y a qué es igual la razón? Chicos, fácil. La razón es igual al término 2. Mira por esta partecita. Al término 2. Acá está. Al término 2. Mira, le voy a restar a... ¿eh? El término 2 menos término 1 menos término 1 es igual a 4. Esa es la razón. ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Término 2 menos término 1. Esa es la razón. Ya está. Puede ser también término 3 menos término 2. Esa es la razón. Siempre es constante. ¿A qué es igual también la razón, chiquitos? ¿A qué es igual? Mira para acá. Es igual... A ver, es igual al... Al término... al último término, ya, último término, menos el término 1, ahí está el término 1, ya, entre n, número de términos, menos 1. Ya está, chicos. Eso viene a ser la razón también. Profesor, ¿y para cuándo vamos a utilizar esto? Ya te he dicho, para hallar el último término, o el término del lugar n, ya. Para hallar el último, ya, chicos, para hallar el último. Ahí está, el último, ya, el último. Muy bien. Profe, ¿para qué? Número de términos. Número de términos, ya, número. Ahí está, número de términos. Número de términos, ya, número de términos. Ese, suma de términos. Suma de términos. Ahí está, suma de términos. Problemas de progresión aritmética. Espero que lo han visualizado la parte teórica y grabado también, aprendido también la formulita. Ya bien. Uno, chicos, ¿sí? Problema número uno dice de la siguiente manera: cambia, dice, calcula el término que indica. ¿Qué cosa me está pidiendo ya? Dice, calcula el término que indica. Tienes 30, 37, 44. Me está pidiendo, chicos, esto de acá, mira, a ver, el término del lugar 41. Está pidiendo el término 41, ¿ya? El último término. Y para hallar el último término, mijín, chiquitos, para hallar el último término, tú sabes que tienes que hallar el TN. Y el TN, la formulita, ¿qué es igual? La formulita es Renato, ¿sí o no? Es Renato. Ahí está, Renato. Nada más eso, ¿eh? Nada más. Y acá se suma, ¿sí o no? Esta es una suma, ¿ya? Bien, chicos, está pidiendo ya el término. ¿Qué cosa de error? ¿Qué datos nos falta? Nos falta R, ¿ya? R. Necesitamos saber alrededor de R la razón, ¿ya? Queremos saber cuánto es la razón, chicos. Vamos a ver para acá la razón, ¿ya? R. Necesitamos saber cuánto es R. ¿Ya? ¿Qué más? El N, ya, necesitamos saber el N, ¿cuánto vale el N? Ahí está, ya, ¿cuánto vale el N? ¿Y cuánto vale el R? ¿Ya? Chicos, la razón de cuánto en cuánto está avanzando, ¿ah? ¿De cuánto está avanzando? Más, y por aquí, ¿de cuánto, chicos? De 13 o no, entonces sería más 30 y...
Perdón, de 7 sesión. Ok, acá está de 7. 30, 37, acá es 7. Ahí está, ya. ¿Cuánto vale el R entonces, chicos? Ya encontramos el valor de R. ¿Cuánto vale R? R vale 7. Ahí está, L vale 7, profesor. Ahí está. ¿Y cuánto vale N? N es este, pues, chicos. El último término, término 41. Ahí está, N vale 41. Bien, estamos a ver el término 0. El término 0 es término 1, chicos. El término 0 viene a ser el término 1. El término 1 menos la razón. Ya, menos la razón. Ahí está, menos la razón. Ya, ahí está. Esto viene a ser entonces el término 0. A ver, 30 menos R que vale 7 es 23. Esto de acá es el término 0. Ahí está, 23. Finalmente voy a reemplazar los chiquitos acá. Entonces, el término 41, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, ahí está, chicos, multiplicando por acá. ¿R cuánto vale? R vale 7. Multiplico, vamos a multiplicar por 41. N vale 41, ahí está, por 41, ¿ya? Más, voy a sumar, más 23. El término 0 vale 23. Ahí está, 23. Finalmente, chiquitos, la respuestita, el término del lugar 41 es 7 por 41 más 23, ¿ya? Bien, ¿y eso cuánto sale? 310. Ya, chicos, acá te sale 310. Respuesta, profesor, respuesta. Este directo es la respuesta, ¿ya? Bien. 2. Añade el número de términos. Te está pidiendo ayer el N, ¿ya? Está pidiendo hallar el N de esta secuencia, ¿eh, chicos? De esta secuencia, el número de términos. ¿Y tú sabes cuál es la formulita de para hallar el número de términos? Debo recordarte, chicos, ¿ah? Debo recordarte. ¿Cuál es? Acá va a ser más, ¿verdad, chicos? Acá tenéis más. Ahí está. El número de términos, chicos, es tu torsión. Ahí está. Tú, por acá, y por esta parte, la to, y por acá, R, tu to. Acá chiquitos se restados. Ahí está, es una resta, ¿ya? Muy bien. Finalmente, chiquitos, ya finalmente necesitamos hallar el tú. ¿Cuánto vale el tú? El último término, es el último término, el tú hasta acá. El último término viene a ser este de acá. El término último es el tú. Ahí está, el último término, ¿ya? O término último, ahí está. Ya, ¿qué me falta? Me falta el término cero. El término cero, chiquitos, por acá lo vamos a hallar. El término cero, ya tú sabes a qué es igual, ¿sí o no? Viene a ser el término cero, término 1 menos la razón. El término 1 es 42, ya, menos la razón. ¿Y cuánto es la razón, chicos? ¿Cuánto es la razón? La razón es 5, ¿sí o no? Por acá es 5, por acá también es 5. La razón es más 5, ya, más 5. El término cero es el término 1 menos 5. 42 menos 5, ¿cuánto es? 7, ¿verdad? Chicos, por acá viene a ser entonces el término 0 es 37, ¿ya? Súmalo, 37, 38, 9, 40, 41, 42, ¿ya? Suma esto, más esto, me da esto también. Bien, ya hemos hallado todo, chicos, ya tenemos todo. Tenemos la razón, tenemos el término último, el término 0, y ya, rápidamente vamos a hallar entonces esta partecita que nos está pidiendo. ¡Asha! Ahí están, ya, ¡asha! Ya, chicos, y reemplazando, chiquitos, por acá finalmente voy a tener de la siguiente manera, ¿ya? 497, por acá, 497, menos el término 0, el término 0 es 37, 37, entre la razón que es 5, ¿ya? Entre la razón que es 5, ahí está, entre la razón que es 5, por acá es... Finalmente, chiquitos, ¿cuánto vale N? ¿Cuánto vale N? Hemos hallado el valor de N, ¿ya, chicos? El valor de N, el número de términos viene a ser, finalmente, chiquitos, vas a restar, ¿ya? 497 menos 37 entre 5, ¿ya, chicos? ¿Cuánto sale? 92. Eso ya lo haces tú, chicos, ¿ah? Lo compruebas. Acá finalmente sale 92. La respuesta es eso. Acá está la respuesta, ¿ya? Bien, chicos, rápidamente,
Me voy a la pregunta número 3. ¿Qué dice? Halla la razón de una progresión aritmética. Nos está pidiendo hallar la razón, chicos. Acá están los términos, ¿sí? La razón me está pidiendo hallar. Como no sabemos, le podemos poner una X. Ahí está, una X, ¿ya? Bien. ¿Qué más? Por 18 términos. Compuesta por 18 términos. Cuando nos dice 18 términos, vale la N, chicos. Esto ya acá vale ese. Vale 18. ¿Qué más? Sabiendo que el primer término es 21. El término 1, chiquito, es 21. Y el término 1 es 21, ya, ahí está. Y el último término es 174. El TN es 174. Acá está, entonces, 174. Ahí está. Bien, chicos. Muy bien. Para hallar la razón, chicos. Formulita para hallar la razón, ya. Mira, acá te voy a enseñar algo, chicos, ya. Te voy a enseñar una formulita, ya, una formulita. Te vas a aprenderlo, ya, apréndelo acá. Ya, muy bien, mirando para acá. Ya, es de la siguiente manera. El término último, ya, el término N, menos el término 1, ahí está, menos el término 1, ahí está. Ya, acá, entre el número de términos, menos 1. ¿Ya? Para hallar la razón, cuando tú tienes el primer término, el último término y el número de término. Para hallar la razón, esa es la formulita, ya, chicos. Profe, acá se resta, ya, acá se resta y acá también se resta. ¿Ya? Muy bien, finalmente, chicos, vamos a hallar la razón. Entonces acá, hallar la razón, chicos, acá vamos a hallar la razón. Ya, tenemos que hallar la razón acá. R de razón, la voy a poner mayúscula simplemente, ya mayúscula la voy a poner. Aquí va a ser igual, a ver, reemplazando finalmente, chiquitos, acá va a ser de la siguiente manera, ya, de la siguiente manera, acá, a ver, igual, ahí está, igual, ya, muy bien, igual, acá, ahí está, la razón estamos hallando, ya, chicos, muy bien, el último término es 174, ahí está, 174, menos el primer término es 21, ahí está, 21, ya 21. El número de términos va del 18 menos 1, ¿cuánto es? 17. Ahí está, 17. Me estoy olvidando algo, chiquitos, de restar. Ya me estoy olvidando de restar. Finalmente, chiquitos, finalmente el R de razón que estoy hallando, ¿cuánto vale? 174 menos 21 es de 17. Me sale, chicos, la respuesta es 9. Ya, ahí está. La razón vale 9. Ahí está, ya. Formulita para hallar la razón, solo cuando conoces el último término y el primer término. Ya, ahí está. Bien, rápidamente, problema número 4, chicos, ya. Dice, si una progresión aritmética tiene 37 términos. Ah, chicos, 37 términos. Acá están los datos, chicos, 37 términos viene a ser el valor de n, ¿sí o no? Ahí está el valor de n. Viene a ser entonces 37. Ahí está 37, ya. ¿Qué más dice? Siendo 27 el primer término. El primer término es 27. Ahí está el primer término, 27. ¿Ya? ¿Qué más dice? Y 315 el último término. El último término, el TN, 315. Ahí está, 315. ¿Ya? ¿Qué más dice? A ver. Hallar el término vigésimo cuarto. Está pidiendo hallar el término vigésimo cuarto. El término vigésimo cuarto, chiquitos, viene a ser. El término vigésimo cuarto viene a ser 24, el término del lugar 24, no sabemos cuándo va. Bien, chicos, ¿qué tenemos? Mírame, tenemos el término 1, el último término y el número de términos. Puede hallar la razón, porque para hallar el TN, tú sabes cuál es la formulita de TN, ¿sí o no? Renato, ahí está. Ya, ahí está, Renato. Ya, muy bien. Mírame, chicos, para hallar el término del lugar 24, acá es una sumita, ya, una sumita, necesitamos hallar el R, porque no sé cuánto vale R, ya. Número de términos, sí, sabemos, ¿cuánto es? 37. El término 0, también lo vamos a hallar el término 0, ya, el término 0 viene a ser término 1 menos la razón. Por acá voy a hallar la razón, chicos, de esta
de este profesionario médica. Ya, muy bien. La razón ya tú sabes cómo hallar. Voy a utilizar esta formulita, ya, chicos. Muy bien. Entonces, reemplazando los datos, para hallar la razón de esta progresión aritmética, es el término último, viene a ser 315. Por acá está 315. Ahí está el panadero, chicos, está llegando. 315 menos el primer término. El primer término es 27. Por acá, 27. Ahí está, 27. Entre n menos 1. ¿N cuánto vale? N vale 37 menos 1 es 36. Ahí está, 36. ¿Ya? Finalmente vas a restar, únicamente vas a restar. Bien, 315 menos 27 entre 36. Ya eso lo vas a resolver. Resolviendo, chicos, ¿cuánto sale la razón? La razón sale 8, ¿ya? Acá R vale 8. Ahí está, el valor de R vale 8. Bien, hemos hallado el valor de R que vale 8. ¿Puedes hallar el término, podemos hallar nosotros el término 0? ¿Cuánto vale el término 0? Vamos a ver cuánto vale el término 0. El término 0 viene a ser el término 1. Término 1, que es 27 menos 8. Y 37 menos 8, ¿cuánto es? 25. ¿Ya? 27, chicos. El término 1 es 27 menos 8, ¿cuánto es? 15. El término 0, entonces, estamos hallando, chicos, que viene a ser por esta parte 15. ¿Ya? Ahí está 15. ¿Ya? 15. Ya, chicos. Ahora, utilizamos este de acá, pues, el término N. ¿Ya, chicos? El término N. Muy bien. A ver. Ya, chicos, mirando por acá, entonces finalmente tenemos de la siguiente manera. Mira. El término M me está pidiendo ya acá. El término N, ahí está el término N. Ya, chicos, el término N. Finalmente tenemos por acá de la siguiente manera. Ahí. Ya, R, ¿cuánto vale? R vale 8. Ahí está 8. Y R vale 8. Voy a multiplicar por... Multiplicas por... Ya está multiplicando. Por N, ¿cuánto vale? N vale 37. Ahí está, N vale 37. Ya, N vale 37. Sumamos. Más el término 0, ¿cuánto vale? Hemos hallado el término 0, vale 15, ¿verdad? El término 0 vale 15. Finalmente, el término N, por acá voy a tener el término N, va a ser igual a la multiplicación sumado acá. ¿Cuánto me sale, chicos? Sale 207, ¿ya, chicos? ¿Ya? 207. Vamos a comprobarlo, ¿ya, chicos? Comprobemos entonces si nos sale 207. 8 por 7. Usted lo comprueba, ya, chicos, ustedes. La respuesta es ese. El término del lugar 41, 24. No, chicos, acá estamos yendo mal. Ya, acá hemos hecho mal. Acá sería N no vale 37. Ya, N no vale 37. Nos está pidiendo hallar el término del lugar 24. En esta partecita, no sería 37. Porque no me está pidiendo hallar el término del lugar 37, sino del término del lugar 24. 4, ¿ya? Del término lugar 24. Ahí, finalmente acá entonces viene a ser 24. Ahí está. Multiplica 8 por 24. Súmalo más 15. ¿Me va a salir cuánto, chicos? Me va a salir 207. Sí, ahora sí me sale 207. ¿Ya? Errores, chicos, errores. Bien. Ahí está la respuesta. Problema 5, chicos, problema 5 dice: determina el número de términos, ¿no? Pide ya, chicos, el número de términos, ¿ya? De esta secuencia, ¿ya? Muy bien. Pero ustedes saben que este de acá son números que están en base 5, ¿ya? Están en base 5. Necesariamente, chicos, tenemos que expresar al sistema de base 10, ¿ya? Sistema decimal, ¿ya, chicos? Entonces voy a tener de la siguiente manera por este lado, mira. Voy a tener chiquitos así, mira. 2 por 5 más 3. ¿Cuánto es? 13, ¿verdad? El primer número, chicos, que le vas a encontrar acá viene a ser 13. Ahí está 13.
El que sigue, 3 por 5, 15, dice 17. Ya, 17. El que sigue, ¿cuánto será? 5, 21, ¿verdad, chicos? Va a ser por acá 21, ¿ya, chicos? Pero esta parte sí, entonces viene a ser 21, ¿ya? 21. Finalmente tenemos, chicos, acá 17. Finalmente vamos a tener la última. Va a ser de la siguiente manera. Ya le voy a resolver por esta parte. 2 por 5 al cuadrado más 1 por 5 más 2. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. 50 más 5, 55, 57. El último término, chicos, es 57. ¿Ya? El último término viene a ser 57. ¿Ya? El último término es 57. Vamos a ponerle su puntito, ¿no, chicos? Para no equivocarnos. Ya es una secuencia. Ahí está, por acá también. Puntos, 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 puntos. Y este es el último término. Muy bien. ¿Qué te pide ayer? Te está pidiendo ayer, chicos, determine el número de términos. Para hallar el número de términos, chicos, ¿qué debes saber? ¿Qué debes saber? La formulita. ¿Cuál es la formulita, chicos? ¿Cuál es la formulita? La formulita para hallar el número de términos viene a ser Renato. Ya, ¿cómo, cómo, cómo? Renato. Ahí está, ahí está. Renato. Error. Piensa, aprende. Para hallar el número de términos viene a ser... Acá está. ¿Dónde está? Acá. Tu, tor. Eso es para hallar el número de términos. ¿Ya? Ahí está. Tu, tu, tor. ¿Ya? Tu, tor. ¿Qué necesito saber? El último término. Ya lo tenemos. Acá está, 57. Este es el último término. El término cero. Lo vamos a hallar. Y la razón. Lo vamos a hallar. ¿Cuánto es la razón, chicos? ¿Cuánto es la razón? ¿De cuánto en cuánto está avanzando acá? ¿De cuánto en cuánto, ah? ¿De cuánto en cuánto, ah? Ah, profe, está avanzando de 4 en 4, ¿sí o no? La razón, entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Más 4. La razón viene a ser más 4. Ya, chicos, ahí está la razón. Más 4, más 4. Ya vamos a poner la razón. El término 0 viene a ser, chicos, el término 1 menos la razón. El término 1 es 13, menos 4, que es la razón, ¿cuánto es? 13 menos 4, chicos, ¿cuánto es? 9, ¿verdad? 9. El término 0, chiquitos, viene a ser entonces 9. Ya, el término 0 viene a ser 9. Ya, chiquitos, ya está, ese es el término 0. Entonces me está pidiendo ya el valor de n, ya, chicos, el valor de n, ya, el valor de n. Muy bien, ¿n cuánto vale? Entonces, finalmente, n, chiquitos, reemplazando aquí va a ser igual, ya. ¿A qué va a ser igual? Ya, chicos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, chiquitos. Va a ser igual. Esto de acá ya lo voy a borrar, ya, chicos, esto ya sabe. Ya lo voy a borrar para ahorrar espacio, ya. Sabes que es tu torra, es el último término. 57 por acá, ya, 57. Por esta parte, 57. Ahí está, 57. Menos 9, ahí está, menos 9. Entre la razón, entre 4. Ahí está, entre 4. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahí está, muy bien. Menos 57 menos 9, entre 4, ¿cuánto es, chicos? 12, o me estoy equivocando. 12, ¿verdad? Ahí está. Entonces hay 12 términos. ¿Sí, chicos? 12 términos. Esto de acá viene a ser la respuesta. Propuesto, chicos, y propuesto dice hallar m si la progresión aritmética tiene 137 términos. Chicos, cuando le dice 137 términos, este es el valor de m. Ya n vale 137 términos, ¿ya, chicos? Ok, bien. Para hallar m, chicos, n, tú sabes que te debo recordar la formulita, viene a ser tutor. Pero hay otra manera de resolver también, chicos, hay otra manera de... obtener el número de términos. La formulita que está en su módulo. ¿Cuál es la formulita que está en su módulo, chicos? Mira, ve. La formulita que está en su módulo, chicos, viene a ser de la siguiente manera. Mira, escucha. El término último menos el término 1 entre la razón, súmalo más 1. Y ya súmalo más 1. Entonces voy a obtener acá, chicos, de la siguiente manera. Ya voy a obtener de la siguiente manera. Acá no te olvides que es una restita. Bien. El término último lo tengo, mm9. El término 1 lo tengo, m1. La razón lo voy a sacar de acá. ¿Cuánta es la razón? La razón es 3. ¿Por qué, chicos? Está aumentando de 1 a 4. ¿Cuánto es de 1 a 4? 3, pues. Ahí está.
simplemente es más 13. La razón viene a ser más 3. Ya, chicos, ahí está la razón, viene a ser más 3. Bien. Entonces, vamos a hallar, pues, el valor de m. Ya, chicos, ¿de dónde vamos a hallar el valor de m? Chicos, reemplazando todos los datos en esta formulita. ¿N cuánto vale? N vale 137. Ah, lo voy a poner por esta partecita, entonces, 137. Mira para acá, la voy a poner 137. Ahí está. Ya, chicos, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué será igual? A ver, va a ser igual, me dice, al siguiente número, ya, chicos, va a ser igual al siguiente número, ¿ya? Por acá, entonces, vamos a poner esto, esta linita. Ahí está, va a ser igual, chicos, va a ser igual. Miren, miren, mira, para acá, mira, mira. El término último, MM9, ¿ya, chicos? Pero tú, chicos, cuando tú descompones MM9, vas a descomponer ese número. ¿Cómo sale descomponiendo este número? Este número descomponiendo, ¿cómo saldrá? ¿Cómo saldrá descomponiendo? Voy a descomponer este número polinómicamente. Acá hay 9, 10, 100. Mira, 9, 10, 100. Está más de 10. 9, 10, 100. 100m más 10m sería 110m. ¿Ya? ¿Más cuánto? Más 9. Esto ya acá es 110m más 9. ¿Y a qué es igual M1? M1, ¿a qué es igual, chicos? M1 descomponiendo. Descomponiendo M1 va a ser acá 10m menos 1. Mira, 10m menos 1, ¿ya? Muy bien, voy a tener por acá 110m. Por acá, mira, mira, lo voy a poner por acá, chicos, de la siguiente manera. 110m, ¿ya? Más 9. Más 9. Este es el término último. Voy a restarlo, me dice, voy a restarlo. ¿Menos cuánto? Menos el término 1. El término 1 es M1, ¿ya? Cuando tú descompones M1, ¿a qué es igual? Es igual a 10M más 1. Esto es, ¿ya? Lo voy a poner en esta parte. Le estoy restando esta cantidad. Mira, mira, le estoy restando esta cantidad, ¿va? Le estoy restando esta cantidad. Esta cantidad, mira, mira, mira. 10M más 1. Por acá debe ser 10. Ahí está, 10M, ya, 10M más 1. Le estoy restando esto, chicos, ya. Le estoy restando esto, ya, y mira, mira, le estoy restando. Término último, 110M más M, menos. El término 1 es 10M más 1, estoy acá, ya. Muy bien. ¿Y cuánto te va a salir ahí, chiquitos? ¿Cuánto te saldrá? Mira, mira, acá, mira, acá nomás, mira, 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 mira. 110M menos 10M, ¿cuánto te va a quedar acá? Ah, acá te va a quedar, mira, está restando 100m, ya. Finalmente, chiquitos, acá me queda 100m. Ahí está, 100m, ya, 100m, ya. Ok, mira, ve, 9 menos 1, porque es menos. Menos 1, ¿cuánto es? 8. Pero esto de acá, entonces, vale, ¿cuánto vale 8? 8, ¿verdad, chicos? Más 8. Acá me queda, finalmente, chiquitos, me va a quedar 8. Acá te queda 8. Ya, entre R me está pidiendo R, ¿cuánto vale? R vale 3. Ahí está, R vale 3. Finalmente le sumamos más 1. Ya, más 1. Ahí está, sumando más 1. Muy bien. Este 1, ¿cómo pasa al otro lado? Es una ecuación. 137 es igual a 100m más 8 entre 3 más 1. Este más 1 pasa al otro lado restando, ¿verdad, chicos? ¿Cuánto sería pasando restando al otro lado? Acá te va a quedar 136, ¿sí o no? Ahí te queda finalmente 136. Ya, chicos, 136. Y esto de acá se elimina porque hemos pasado al otro lado. Muy bien. Este 3, chiquitos, ¿cómo pasa al otro lado? Este 3, ¿cómo pasa al otro lado? Fácil, hicieron multiplicando. 3 por este, por 136. ¿Cuánto es? Pasa multiplicando, ¿ah? Como pasa multiplicando, chiquitos, lo voy a poner por acá multiplicando. Ahí está, multiplicando. Me va a quedar de la siguiente manera. 3 por 136 me sale 408. Y esto es igual, chicos, esto es igual a cuánto es igual, a ver, ¿a cuánto es igual? A 100m más 8, ya, 100m más 8, ya, chicos, miren este más, ¿cómo pasa al otro lado, chicos? ¿Cómo pasa este más 8 al otro lado? ¿Restando, sí o no? Si pasa restando, chicos, voy a borrar acá, lo borro acá, y acá es 400, ¿sí o no? Muy bien. Acá viene a ser 400. Finalmente, chicos, simplificando. Chau. ¿Cuánto vale M que me está pidiendo hallar? M, entonces, ¿cuánto vale? M vale 4. Mira, chicos, M vale
4. Ahí está. Entonces, muy bien, chicos. Si no lo has entendido, chicos, vuelve a ver el video. Ya vuelve a ver el video. Para resolver el problema número 3, chicos, voy a dar la vuelta a mi cámara. Así que atentitos. Ahí está. Ya, ahí se ve. Muy bien. Ahí, chicos, acá. ¿Cuántos términos tiene la progresión aritmética? Mira, ¿cuántos términos tiene la progresión aritmética? Nos está pidiendo ayer tutor. El número de términos, tutor, ¿ya? ¿Cuál es la progresión? Es por el de 5, es el primer término. El segundo término es A3, el tercer término, el cuarto término. El último término es B, A-1, A, ¿ya? Muy bien. ¿Ustedes saben de cuándo en cuándo está avanzando, chicos? ¿De cuándo en cuándo está avanzando? ¿De cuándo en cuándo? ¿Quién me dice? A ver, habla. Haz pausa y dime. ¿De cuándo en cuándo está avanzando? Ahí te doy el dato. ¿De cuándo en cuándo está avanzando? Ah, profe. 1, 9. ¿La razón cuánto vale? Habla, ¿la razón cuánto vale? ¿Cuánto vale la razón? 8. Acá viene a ser la razón, viene a ser 8. ¿Sí o no? Ya hemos encontrado entonces la razón que vale 8. ¿Ya? La razón vale 8. Muy bien, chicos. Si la razón vale 8, 45 más 8 debe darte esto de acá. 45 más 8. ¿Ya? 45 más 8, ¿cuánto es? 45 más 8, 53. ¿Cuánto vale A? 45 más 8, 53. ¿Cuánto vale A? A vale 5. Bien, chicos, A vale 5. Muy bien. Mira, si A vale 5, acá es 53. 53 más 8, ¿cuánto es? 61. ¿Ve cuánto vale? Me vale 6. Ya está. Ya hemos encontrado, chicos, los valores de A y los valores de B, ¿ya? He encontrado el valor de A y he encontrado el valor de B. ¿Y qué número es este de acá? Ah, profe, este número va a ser de la siguiente manera. Mira, si B vale 6, este número es 6. Acá es 5, menos 1, 4. Y esto es 5, pues. Ahí está 5. El último término es 645. El primer término es 45. Ya está, chicos. Entonces vamos a hallar lo que viene a ser tutor. Ya, vamos a hallar lo que viene a ser tutor. Ya, muy bien. Formulita, chiquitos, tutor. Eso ya tú sabes, ¿eh? Tutor, el último término, ¿cuánto es? 645. 645. Ahí está. Menos el término 0. El término 0, acá es el término 0. ¿Ya? El término 0 es el término 1 menos 8. Recuerda, el término 0 es igual a término 1, 45 menos 8, menos la razón, ¿ya? Menos la razón. ¿Y cuánto es? 37, pues, chicos, ¿ya? 37, ya, muy bien, 37. El término 0 es 37, ahí está. ¿Y la razón cuánto vale? La razón vale 8, ¿ya? Finalmente, chiquitos, ya vamos allá del número de términos. ¿Cuántos términos tiene, chicos? 645 menos 37 entre 8. ¿Cuánto sale? 76, ¿ya? 76. Ahí está, 76. La respuesta es 76. Rápidamente, chiquitos, vamos con la pregunta número 5. Por falta de espacio, simplemente voy a resolver hasta ahí, ¿ya? Muy bien, 5 dice. Mira acá, atentos, ¿ah? Atentos acá. Datos, chicos, dice. La diferencia, mira para acá, ¿ya? La diferencia de términos de lugares. Escucha. La diferencia de términos de lugares 41 y 27 de una progresión aritmética creciente es 98. No te entiendo. El término del lugar 41 menos el término del lugar 27, que está por acá, ¿ya? 27, ¿ya? La diferencia de término del lugar 41 menos el término 27, ¿a qué es igual? Me está diciendo, es igual a 98, me está diciendo, ¿ya? Es igual a 98. Además me dice, si el segundo término es 32, el término 2 que está por esta partecita vale 32. Ahí está, el término 2 vale 32. ¿Qué más dice? ¿Ya? Hallar el trigésimo segundo término todavía me dice. ¿Y cuánto es el trigésimo segundo término? ¿Ah?
el término del lugar 34, ¿ya? Perdón, 32, ¿ya? El término del lugar 32. Trigésimos 30 segundo es 2. Trigésimo 2 o trigésimo segundo término es el término del lugar 32. Muy bien, chicos, ¿ya? Bien. Lo que debes aprender, chicos, lo que debes recordar, lo que vamos a recordar acá es algo, ¿ya? En una progresión aritmética siempre cumple esto. Mira, mira, escucha. El término 2 es igual al término 1 más la razón. ¿No entiendes? El término 3 es igual al término 1 más 2 veces la razón. No entiendo, profesor, no entiendo. Soy cabezón. Ya, hay cabezón en acá. El término 3, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al término 1. Habla. ¿Más cuánto? Perdón, el término 4, estoy hallando acá. El término 4. ¿Ya? ¿A qué es igual? A 3 veces la razón. Y así sucesivamente. ¿Una mañas? Bien. Con esto de ahí, chiquitos, mira acá. El término 41, ¿a qué es igual? A término 1 más. ¿Más cuánto? Más. ¿Qué cosa? 40R. ¿Ya? Más 40R. El término 37, acá debe ser el término 27, chicos. ¿Ya? El término 27. Porque está acá 27. Término 27. ¿Ya? El término 27, ¿a qué será igual, chicos? 27. ¿A qué será igual? Habla. El término 1, ¿más cuánto? Término 1, ¿más cuántos R's? ¿Cuántas razones? Esta razón. Es de razón, 26R. Ya, 26R. Ya. Muy bien, chicos. Y así sucesivamente. Profe, ¿por qué hemos hecho eso? Escucha. Tú tienes, si yo lo resto esta cantidad, lo voy a restar. Esto y arriba, esta ecuación menos esta ecuación, la voy a restar. Si yo lo resto, esto y ahí va a pasar algo. Algo maravilloso. ¿Qué cosa va a pasar, profe? ¿Qué va a pasar, chicos? Porque esto de acá, estoy restando. Término 41 menos término 27 ya tengo acá. ¿Cuánto es 98? Ahí está 98, ¿sí o no? 98. Muy bien. ¿A qué va a ser igual? ¿Ya? Esto restaron término 1 con término 1, se van. Chao. Estoy acá, se elimina, ¿ya? Chao. Muy bien, chicos, se van ahí, ya. Chicos, 40R menos 26R, ¿cuánto viene a ser? 14R, ¿verdad? 14R, ahí está. 14R. Ya está. ¿Para qué hemos hecho eso? Para hallar la razón. ¿Y cuánto vale la razón, chiquitos? ¿De acá cuánto vale la razón? Finalmente, ¿la razón cuánto vale? 7, ¿ya? La razón vale 7, ¿o me equivoco? ¿Ya? Y acá, entonces, chicos, la razón es igual a 7. Hemos encontrado que R vale 7, ¿eh? Si la razón vale 7, chiquitos, profe, ¿cuál es mi progresión aritmética? Mira, tu progresión aritmética está de la siguiente manera. Conocemos el término 2, vale 32. Acá está 32. Ya, 32. El término 1 es 32 menos 7, 25. Ahí está, 25. ¿Ya? Mira, a ver, ¿está aumentando de 7 en 7, chicos? ¿Está aumentando de 7 en 7? Sí, está aumentando de 7 en 7. Ya, chicos, finalmente, el término 0, chiquitos, el término 0, ¿a qué es igual el término 0? Va a ser 25 menos 7, ¿cuánto es? 18, ¿ya? Acá es 18. Mira, a ver, está aumentando de 7 en 7, acá más 7, y acá también viene a ser más 7. Profe, ¿por qué hemos hecho eso? Bueno, vamos a encontrar la razón. Tenemos término 0. Ya podemos hallar el término del lugar. ¿Qué cosa? Nos está pidiendo hallar el término. Mira para acá. Ya nos está pidiendo hallar el término. El término trigésimo segundo. ¿Y cuánto es el término trigésimo segundo? El término 32. Ya, el término 32. Ahí está, chicos. El término 32. Ya, el término trigésimo segundo. ¿Y cuál es la formulita para hallar el término trigésimo segundo? ¿Ya? ¿Cuál es la formulita para hallar el término
trigésimo segundo. ¿Cuál será, chiquitos? Habla, ah, habla, habla, habla. Renato. No. Renato. ¿Sí o no? Renato, todo. Eso es lo que dices tú. Eso, y ahí. Ya, chicos, ahí está. Más. Bien. Chicos, ya tenemos cuánto vale R. Ya tenemos cuánto vale R. R vale 7. Ahí está, 7. Y al 7 voy a multiplicarlo. Voy a multiplicarlo por N. N vale ¿cuánto? 32. ¿Ya? 32. Ahí está, 32. ¿Ya? Ahí está. Sumamos. Más 18. ¿Ya? Más 18. Entonces, chicos, resolviendo acá, 7 por 32 más 18 te va a salir 242, ¿ya? 242. La respuesta sería 242, ¿ya, chicos? Ok. Ahí queda, chicos.